Muy buenos días a todos. Hoy estamos a jueves, día 11 de octubre de 2012. Y bueno, hoy voy a acabar un poquito antes de operar. Lo tengo que dejar ya. Hoy no he encontrado ninguna entrada. No he realizado ninguna en los cuatro pares que sigo. Y sí que he estado a punto en varias, en retrocesos. Como sabéis, cuando me falta alguno de los filtros que busco para una entrada de stop, ya sea de compra o de venta, si me falta alguno, lo que hago es entrar en un retroceso que haya hecho el precio. Hoy, como os digo, ha habido varias de estas, pero al final se han ido sin mí y no he podido cogerlas. Os voy a pasar a hacer un poquito el análisis de cómo he visto yo esta sesión europea. Y mirad, vamos a empezar por el eurodólar. Aquí ha habido el eurodólar durante la ventana. Fijaros, vamos a ver por aquí. Aquí va. Fijaros, acordaros que esto es apertura de Frankfurt y aquí tenemos la apertura de Londres. Teníamos, bueno, esta tendencia bajista que empezó justo un poquito antes de Frankfurt. Y aquí, aunque pudiera parecer que hay divergencia, realmente no la hay en ningún momento. Ni entre este punto y ni este, ni este, ni este. Con lo cual no había divergencia. Teníamos pauta de agotamiento, sí que es verdad, con, bueno, pues este triple suelo, perdón. Con lo cual, pues bueno, un punto de entrada podía ser la superación de este swing. No directamente, como os digo, porque no teníamos los cuatro filtros, pero sí en caso de que rompiera y en el retroceso. Como veis, lo ha roto muy, muy tímidamente, lo ha vuelto a romper, ha estado aquí un poco testeando este nivel para finalmente hacer este movimiento, con lo cual ha estado descartada el retroceso. Luego, pues bueno, como veis, podía haber dado un recorrido, algunos pips, pero finalmente no la he tomado. Luego aquí hemos tenido otra, justo cuando ha abierto un poquito antes, perdón, de Londres, otra posible entrada aquí. Fijaros que tampoco tenemos divergencia. Hoy las divergencias han estado un poco que había que estar fino y había que estar bastante atento porque no es divergencia. Puede parecerla, pero no lo son. Si os fijáis bien, este mínimo, lógicamente aquí se ve muy claro, pero aquí también. Aquí también este mínimo es inferior a este. Con lo cual, yo no he visto divergencia y aparte, por supuesto, pues como veis, no hay pauta de agotamiento. El punto bueno, pues posiblemente puede haber sido o este swing que ya había marcado anteriormente o incluso este. Y en el retroceso, que aquí sí que ha sido bueno, ¿no? Aquí, pues, este punto, pues, podría haber sido un punto bueno. Pero yo en este momento, aquí, estaba más pendiente de entrar, si hubiera podido, en el euro yen. Que ahora vamos a verlo y veréis cómo se ha ido sin dar opción. Ahí está. Esta es ahora mismo en tiempo real el euro yen. Y os voy a contar qué es lo que yo estaba esperando, que era muy parecido al euro dólar, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, tenemos muy parecido al análisis que hemos hecho del euro dólar, ¿eh? Con la diferencia que aquí tenemos divergencia, ¿vale? Aquí sí, durante la ventana entre este punto y este punto hay divergencia entre el precio y el MACD. Y luego tenemos pues esta pauta de agotamiento. Con lo cual, pues bueno, podría haber sido un punto de entrada aquí, ¿no? Con una orden de compra. Yo este no me gustaba, ¿no? Por el swing este. O sea, este swing que ha hecho aquí no me acababa de convencer. No era un nivel que lo veía muy claro. Y bueno, sí que lo ha roto, ha estado testeando. Y luego con la apertura de Londres ya se ha ido para arriba. Donde sí que he estado a punto de entrar y al que yo estaba esperando para entrar era en este retroceso. A ver, lo voy a mostrar por aquí. Ahí vamos. Vamos a ver. Aquí. Tenemos, bueno, esta divergencia inicial que está aquí y luego ya no tenemos más. Si os fijáis, pues bueno, lógicamente ya la divergencia no tenemos. Pero sí que, bueno, el precio estaba, como veis, no es triple suelo, pero bueno, le costaba mucho bajar y ha roto aquí con esta fuerza, como veis, con estas 1, 2, 3, 4 vuelas. Cuatro velas, perdón, con mucha fuerza hacia arriba, ¿no? Y yo lo que esperaba, pues, era un retroceso a esta zona de aquí, ¿no? A esta, justo, que ha estado muy cerquita de dármelo. Lo que pasa, que he sido demasiado, he esperado que el precio retrocediera demasiado, ya que la distancia de aquí, del punto óptimo al stop, que hubiera estado por aquí debajo, estaba al límite, o sea, el límite de mi distancia máxima stop, que está en 20 pips.
Y estaba, pues bueno, están por ahí andaba 20, 21, y bueno, yo estaba esperando a ver si llegaba por lo menos a la zona de esta resistencia. Y como veis, por muy poquito no he llegado y luego se ha ido para arriba. Con lo cual, pues bueno, se ha ido sin mí y no pasa nada. Hay que tomárselo así, no hay que desesperar. Yo reconozco que mucho al principio, cuando estaba en esto, cuando empezaba en el trading y me pasaban como estas, que por poco no entraba y se iban sin mí, pues me afectaba, ¿no? Me afectaba psicológicamente decir, jolín, estaba en lo cierto y por muy poquito no ha entrado. Pero bueno, oye, peor sería el precipitarse y que la entrada sea mala. Eso es mucho peor que no tener la paciencia y ver que, bueno, pues que sí que estábamos en lo cierto, pero que se han ido y no pasa nada. Así que nada. La libra dólar, pues la verdad que no la he operado, no la he seguido mucho, porque como veis, fijaros qué rango está. Sí que aquí hemos tenido pues esta divergencia. A ver, perdón. Aquí vamos. No, esta divergencia entre este punto y este punto. Y bueno, aquí esta pauta de agotamiento, pues bueno, sí que es verdad, ¿no? Que tenemos divergencia, el doble suelo, con superación de este swing de aquí. Que como veis, pues bueno, hubiera sido también buena. Pero como os digo yo, a partir de este momento yo ya estaba en el euro yen y era que estaba centrado 100%. Y ya por último, pues el Aussie dólar. Vamos a verlo por aquí. Aquí lo tenemos, fijaros. El Aussie sí que está mucho más feo, mucho más complicado, con lo cual ni poca cosa tiene este para analizar. Así que esto ha sido hoy. Esto ha sido este análisis que os digo de esta apertura europea. Semana con, quiero recordar que han sido cuatro operaciones, sí, cuatro, tres en break-even y una positivo, con lo cual objetivo cumplido de acabar la semana en positivo. Mañana viernes, festivo en España, yo no operaré, así que para los que operéis, que tengáis un buen trading, y los que no, pues que disfrutéis del puente, y nos vemos por aquí el lunes que viene. Un saludo, hasta luego.